good. How are you? Yes? Okay. I love that you're okay. How was your weekend? It was okay? Did you do your homework? Did you rest? Okay, excellent. Today we are starting a new week, and guess what? We continue working on our unit number 8. Yes, we're continue working, and we're going to practice our vocabulary, okay? But first of all, we are going to, yes, say the date. Okay, help me with this, please. Today's Monday, May 24th of 2021. Once again, please. Today's Monday, May 24th of 2021. Help me repeating. Monday, lunes, me e mayo. Monday, lunes, me e mayo. Monday, lunes, me e mayo. Okay, perfect. You're doing very good, okay? Yes. Okay, help me repassing the colors, please. Okay, what color is this? Blue. Once again, please, what color is this? Blue. Perfect. Now, what color is this? Excuse me. Now, what color is this? It's green. Louder, please. Louder. Más fuerte. Green. What color is this? Green. Okay. Now, what color is this, please? I can hear you. Red. Okay. Perfect. Now, what color is this? Once again, please. Louder, please. A little bit louder. Un poquito más fuerte. Red. Okay, perfect. Now, what color is this? Yellow. Okay, and what color is this? Yellow. Okay, perfect. Excellent. You're doing very, very good. Okay, lo estamos haciendo muy, muy, pero muy, muy, muy bien, okay? Bueno, me ayudan a repasar un poquito de las fruits que hemos aprendido, un poco de las frutas que hemos aprendido. Vamos a hacer un pequeño repaso, mira. Recuerden que es Apple. Once again, please. Apple. Perfect. And what about this? Apple. Louder, louder. Apple. Perfect. And what about this? Banana. Banana. And what about this? Banana. Okay. And what is this? Banana. Excellent. Okay. And what is this? Lime. Once again, please. Lime. Okay. Lime. And what is this? Lime. Lime. Okay. Once again, what is this? Lime. Lime. And this? Orange. Orange. Okay. And this one? Orange. Orange. Perfect. Okay. What is this? Grapes. Grapes. What is this? Grapes. Grapes. Okay. Perfect. And what are these? Tomatoes. 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 Perfect. Okay. Now, tomatoes. Once again, please. Tomatoes. Perfect. Okay. Right. Tomatoes. Perfect. Okay. Now, what is this? Tomato. What is this? Tomato. Okay. Perfect. And what is this? Carrot. 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 Okay, perfect. Do you remember this one? Potato. Potato. Like this. Potato. I can hear you. Potato. Perfect. And what is this? Corn. 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 Okay. And what is this? Corn. Louder. I can hear you. Corn. 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 Okay, perfect. What are these? Peas.
Peace. 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 Okay, perfect. And what is this? Peace. Peace. Okay, perfect. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces con esto terminamos el vocabulary de, bueno, de repasar el vocabulary de hoy. Y ahora sí vamos a repasar el que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ok? Muy bien. Vámonos a recordar estos. ¿Qué están haciendo estos boys? Do you remember? Okay. What is this boy doing? Acuérdate cómo este para dónde va, para up, que es arriba en español, up. Y este va para down, que es abajo. Down. Up. Down. Once again, please. Up. Más fuerte. Up. A ver, no te escucho. Up. Ok. Now this one. Down. Once again, please. Down. Down. Ok, perfect. Now with this. Up. Estás jumping para arriba. Up. Down. Down. Up. Down, down. Once again, please. Up. Ok. Ahora con nuestros, con nuestro amiguito monkey, este va para up y este va para down. Once again, va para up. Más fuerte, up. Y este, down. Up. Down. Down. Ok, perfecto. Uno más. Aquí, este voy va para up. Repeat. Up. Y este voy para down. Down. Este voy va para up. Up. Y este voy va para down. Down. ¿Cómo? Down. Ok, una vez más. Down. Up. Hazle así. Vas a tomar tu book. Toma tu book. Sí, y hazlo up, hacia arriba. Ahora abajo, down. Arriba, up. Down. Up. Down. Once again, please. Up. Down. Up. Down. Okay, perfect. You're doing very good. Very, very, very good, okay? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a trabajar en nuestro book, en la page 160, en la página 160 de nuestro book, ¿ok? Déjame, aquí voy a compartir la pantalla, donde vamos a trabajar, este que estamos viendo es el Jamboard, que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ok? Aquí dice, Unit 8, Around My Home, que es el que estamos trabajando, y aquí en la page 160, 160, ¿ok? Dice, Use the stickers on page 225 and paste them up on the ceiling or down the floor, ¿ok? Muy bien. Vamos a utilizar los stickers de la página 225 para ponerlos en este ceiling, pues según corresponda, ¿verdad? Que es esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Estos stickers los vas a despegar y los vas a pegar en la página, ¿ok? Donde corresponde las chairs, el sofá, la window, the board, ¿ok? Cada uno de esos los vas a ir pegando. ¿Estamos de acuerdo? Y ya lo padre es que son stickers, son calcomanías que nos vas a despegar y pegar. Y vas a hacer otra actividad, que es esta que también te estoy mostrando, en la page number 103, que es esta que estamos viendo, 103, que es la 130. ¿Qué vas a hacer? Dicen, this is the living room. Ya ves que recordamos colores. Vas a colorear la table en color yellow. The chair, esta que es la table, esta va yellow. Y ayúdame a repetir. Table. Table. The chair in color red. Esta es la chair. Esta la vas a colorear red. Este va red. Ayúdame a repetir. Chair. Chair. The window de color blue. Esta es la window. Y me vas a ayudar a repetir. Window. Window, estaba blue, ok. The lamp, orange. Esta es la lamp, ayúdame a repetir. Oh, lamp. Lamp, esta es la lamp, ok.
The Dark Purple. Este es la Dor y ayúdame a repetir. Purple. Purple. Perfect. The floor green. Todo este que está aquí abajo, que es el floor, que en español es el piso, todo este va green, ¿ok? Green. Y the sofa pink. Este va de color pink, este. Este es un sofá. Ayúdenme a repetir. Sofá. Sofá. Ok, muy bien. Y con esta actividad terminamos el día de hoy, boys and girls. Nos vemos el día de mañana para continuar aprendiendo, ¿ok? Goodbye, boys and girls. Hello, boys and girls, how are you? Today, it's raining, you see? It's rainy. Okay, it's rainy day. How may repeat the day, please? ¿Me ayudan a repetir la fecha? Muy bien. Ayúdenme a repetir. Today's Tuesday, May 25th of 2021. Today's Tuesday, May 25th of 2021. Ok, repeat. Tuesday, martes, May y mayo. Tuesday, martes, May y mayo. Tuesday, martes, May y mayo. Ok, perfect. You're doing pretty good. Lo estamos haciendo muy, muy bien, ok. Bueno, ¿me ayudas a repasar? Un poquito más acerca de la fruit que aprendimos en la unit pasada. ¿Te acuerdas que repasamos fruits and vegetables yesterday? Ok, ahora ayúdame a repetir este otro tipo de fruit. Recordemos que es cake. Cake. This cake. Cake. Ok, this is cake. Ok, repeat, please. Cake. Cake. Ok, and this is pizza. Pizza. Once again, please. Pizza. Ok, all right. Now help me with this. Pizza. Pizza. Ok, now pizza. Louder, fuerte. Pizza. Ok, now this one. Pizza. Pizza. Perfect. Now, sandwich. Sandwich. Okay, look. Okay, sandwich. And this is a sandwich. Now, sandwich, delicious. And this is a sandwich. Repeat, sandwich. Okay, now repeat, milk. Milk. Once again, milk. Okay, repeat here. Milk. Milk. Repeat, please. Milk. Milk. And this is lemonade. Delicious lemonade. Louder. Lemonade. I can hear you. Lemonade. Okay. Now, orange juice. Orange juice. Orange juice. Orange juice. Okay, now this. Orange juice. Orange juice. Okay. Now this. Lollipop. 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 Okay, ¿qué están comiendo? Lollipop. Delicious. Lollipop. Lollipop. Okay, lollipop. Okay, perfect. And this is water. ¿Qué está bebiendo? Water. Water. Perfect. También aprendimos que es bread. Bread. Muy bien. Ahora vamos a recordar, ok, que ya ves que estamos viendo un poquito de los opposites. Vamos a recordar el que vimos ayer. Que es que son este boy, que estoy señalando, ¿va para dónde? Ayúdame, recuérdame.
Uno es up y uno es down. El que estoy señalando va para down. Ayúdame a repetir. Down. Down. Ok, y este va para up. Up. Ahora en este el que estoy señalando va para up. Y es para down. Down. Ok, perfecto. Este va para up. Y este va para down. Down. Perfecto. En estos, este voy va para up. Y este voy va para down. Down. Down fuerte. Down. Ok. Ahora quiero que me ayudes a ver. Si te fijas, aquí hay unas puertas. Vamos a recordar que unas están en español abiertas y cerradas. Y la abierta se dice open. Repeat, please. Open. Y esta es closed. Closed. Open. Closed. Once again, please. Open. Once again. Open. Closed. Ok, perfecto. Aquí otra puerta también, otra door. Este está open. Y este está closed. Este está open. Y este está closed. Once again, please. Open. Closed. Okay, once again, please. Open. Closed. Closed. Open. Closed. Ok. Si te fijas, son books, no son doors, pero un book también puede estar closed y open, ¿verdad? ¿Sí? Pero también las boxes, las cajas. Esta box está closed. Y esta box is open. Closed. Open. Closed. Open. Ok. Muy bien. Entonces, el día de hoy trabajaremos también nuevamente en nuestro book. Ve a la página 165, la página 165 de nuestro book, que es este que estamos viendo aquí en pantalla. The Unit 8, page 165, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Dice, color the objects that are closed. Solo los objetos que están closed, en español cerrados, acuérdense. Closed. ¿Pero qué dice? Color. ¿Ok? Yo ahorita no los voy a colorear, pero lo que sí voy a hacer, los voy a circle. Los voy a encerrar para que tú los coloríes, ¿ok? Los voy a circle con este que está green, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál está closed? ¿Cuál está closed? ¿Este o este? ¿Este? ¿Sí? Perfecto. Este es el, yo lo voy a hacer así, pero tú lo vas a color, ¿ok? Ahora vamos con los book. ¿Cuál book está closed? ¿Este está closed o este está closed? ¿Cuál? Este está open, ¿verdad? Y este está closed. Muy bien. Entonces, este es el que tú vas a color, ¿ok? Este. Perfecto. Vámonos con las windows. ¿Esta window tiene las curtains open o closed? Open. ¿Esta window tiene las curtains closed? Perfecto. Entonces, este es el que vas a tu color, ¿verdad? Muy bien, esta es una school bag. ¿Cuál school bag está open y cuál está closed? Este está open y este está closed. Entonces, es la que vamos. Sí, ¿verdad? You're going to color. Ok. Muy bien. ¿Cómo? Muy bien. Entonces, regresamos y vamos a, vamos a repasar un último verbo, un action verb. Para trabajarlo. ¿Muy bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tú haces en la mañana? Despertar. En español es despertar y en la noche es dormir, ¿verdad? Cuando tú te despiertas, ¿cómo se dice en inglés? Se dice to wake up. ¿Cómo? To wake up. Ayúdame a repetir. To wake up. ¿Ok? Es como esta girl que estamos viendo. To wake up. Mira, ahí está. Si te fijaste, se despertó, ¿verdad? Muy bien. En este, si te fijas de un lado,
está como dice, wake up. De este lado, to wake up, ayúdame a repetir que es despertar. Y este es to sleep, dormir. To sleep, dormir. To wake up, ayúdame a repetir. To wake up. To sleep. To sleep. Ok. Muy bien. Y con esto también vamos a hacer una actividad en nuestro book. Nos vamos a ir a la page 175, que es la que estamos viendo aquí. 175 de tu book. Dice, color the picture on the good action verbs. Ok, vamos a colorearlos. Esta girl que está, to wake up. Y este boy que hace to sleep, ¿verdad? Lo vamos a colorear. Y déjame repetir, to wake up. To wake up, que es despertar. Once again, to wake up. Y ayúdame a repetir, good morning, que es buenos días. Good morning. Once again, please. Good morning, que es buenos días. Y aquí dice, ayúdame a repetir, yo le voy a poner lento. I wake up early in the morning. Una vez más, I wake up early in the morning, que quiere decir me despierto temprano en la mañana. Y ayúdame a repetir este que dice to sleep, dormir. To sleep, dormir. To sleep, dormir. Y aquí dice good night. ¿Cómo dice? Good night, que es buenas noches para irnos a dormir, ¿ok? Muy bien. Y los coloreas. Y con esta actividad terminamos el día de hoy. Y nos vemos nuevamente mañana. Goodbye, boys and girls. Hello, boys and girls, how are you? Today it's cloudy, do you see? It's cloudy everywhere. Cloudy, okay? Cloudy. Okay, ¿me ayudan a repetir la ley del día de hoy? Muy bien. Aquí está apareciendo y dice, Today's Wednesday, May 26th of 2021. Once again, please. Today's Wednesday, May 26th of 2021. Y ayúdame a repetir. Wednesday, miércoles, me e mayo. Wednesday, miércoles, me e mayo. Wednesday, miércoles, me e. And it's cloudy. Cloudy everywhere. Repeat. Cloudy. ¿Cómo? Cloudy. Cloudy. Ok, perfecto. Muy bien. Ok. Si hiciste la tarea de ayer, muy bien. Si coloreaste, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a repasar un poco el vocabulario que hemos trabajado esta semana. Ok. Aquí dice up y down. Yo no te voy a señalar. Quiero que me ayudes a apuntar con tu dedo, con tu finger, cuál va para up de estos dos. Ayúdame a señalar cuál va para up. El que va para up, acuérdate, up, que es arriba. Ayúdame a señalar ahora el que va para down, que es para abajo. Para abajo. Ayúdame a decir up, down. Ok, ahora ayúdame con este, por favor. Ayúdame a señalar cuál monkey va para up. ¿Cuál monkey va para up? ¿Y cuál monkey va para down? Para down. Ok, perfecto. Muy bien, vamos muy bien. Ahora, ayúdame a señalar cuál puerta está open. La que está open. La que está abierta, open. Ahora, ayúdame a señalar cuál está closed. Closed. Ok, perfecto. You're doing pretty good. En estos, ayúdame a señalar cuál monkey, fíjate, tiene el book, que es como este. Ok, ¿cuál tiene el book open, abierto, open? ¿Y cuál tiene el book closed? O sea, hace cerrado, closed. Closed. Ok, muy bien. Ahora me vas a ayudar a tomar tu book, take your book, y ayúdame a cerrarlo y di closed y luego ábrelo así donde sea y di open, closed, open, once again please, closed, open,
Lost. Open. Ok, perfect. You're doing pretty good. Lo estás haciendo muy, muy bien. Ahora quiero que veas esta imagen y vamos a repasar nuevamente el big y el small. Este, recordemos que era un elephant. Y el elephant, comparado con el cat que está a un lado, el elephant es big. ¿Cómo? Big. Grande en español. Big. ¿Cómo? Big. Ok. And the cat is small. Small. Una vez más. Small. Muy bien. Ahora, aquí con este, aquí tenemos una giraffe y una turtle. La giraffe es big. ¿Cómo? Big. Fuerte. Big. Ok. And the turtle is small. 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 Ok. The gorilla is big. 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 And the monkey is small. 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 Perfect. Ok, here. Now, the lion is big. The lion is big. Big. And the mouse is small. 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 Perfect. Aquí tenemos dos lions. Este lion es big. Repeat. Big. Big. Y este lion es small. 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 Perfect. Ahora aquí tenemos estas dos balls. Esta ball es big. Big. Y esta ball es small. Small. Once again, please. Small. Okay, perfect. You are doing very good. Very, very, very good. Okay. Entonces, el día de hoy vamos a ir a nuestro book en la page 168, que es la página 168 de nuestro book, que es esta que estamos viendo aquí. Aquí dice page 168. Ayúdame a ubicarla. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Dice, draw a line to match the big picture to the small one. Ayúdame, dice, a dibujar una línea para unir the big picture, la imagen big, con la small. ¿Ok? Muy bien. La primera la voy a usar con red, la jacket, ¿ok? Si te fijas, está fácil. Esta es una jacket big. Voy a buscar la jacket small. Esta no, esta sí es, perfecto. Y en la jacket con red los voy a match, ¿ok? Perfecto. El segundo lo quiero hacer con blue. Lo hacemos con blue. Shoes, vamos a buscar, estos shoes son small, vamos a buscar los big. Este, no, ¿verdad? Este tampoco porque ya lo usamos, es este. Perfecto, con blue. Los voy a match, to match. Okay, aquí está. Muy bien. Ahora ayúdame a repetir. Pants, estos son unos small pants y vamos a buscar los big. ¿Puede ser este? No, ¿verdad? Aquí están, perfecto. Red, blue. Ahora vamos a usar el green. Perfecto. Y aquí los voy a match. Y para terminar con el yellow. Perfecto. Y este dress me queda este. Entonces, estos yo los voy a unir. Si te fijas, ahí está. Y con esta actividad, termino esto del big y small. Pero voy a hacer otra actividad también. La page 134. Es esta, 134 de nuestro book. Dice, trace the lines to have the family find the furniture. Van a ayudar a la familia a encontrar su furniture. Estos son los furniture, ya los vimos en unidades pasadas, que son las cosas, objetos que hay en la house, ¿verdad? Entonces, nada más ayúdame a repetir, boy, boy, mother, mother, sister, sister, father, father. Ok, perfecto. El first, el del boy es green, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Fíjate, vas a hacer la línea así como viene aquí, mira, lo vas a hacer lo más similar así,
que quede adentro. Y llegamos a este. La mother lo tiene en este color. Vamos a hacerlo lo más similar que se pueda. Así, si te fijas, lo más similar. Y llegamos a la share. Perfect. La girl lo tiene pink. Voy a usar el mismo porque lo tengo ahorita pink aquí en la mano. Pero te fijas, igual, mira, así. 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 Y el father tiene el color blue, ¿verdad? Vamos a ver el blue. Así. Para trabajar, mira, oh, qué padre. Y así, muy bien nos quedó, ¿verdad? Entonces, con esta actividad terminamos el día de hoy y nos vemos nuevamente el día de mañana. Goodbye, boys and girls. Hello, boys and girls, how are you? Today it's a very, very big storm. Yes, it's very, very strong storm. Hay una lluvia, una tormenta muy fuerte, ¿ya vieron? Sí, ¿verdad? Está oscuro, está bien dark. Ok. Y quiero que me ayudes a repetir la ley del día de hoy, por favor. Dice, today's Thursday, May 27th of 2021. Once again, please. Today's Thursday, May 27th of 2021. Dice, Thursday, jueves, May, mayo. Thursday, jueves, May, mayo. Thursday, jueves, May, mayo. Muy bien, vamos muy bien, boys and girls, ¿ok? Vamos perfecto. Vamos muy, muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de las palabras. Digo, vamos a, sí, a repasar las palabras que hemos aprendido. Ayúdame a repetir este o down y open. Este es, digo, oh, perdón, oh, down. El que estoy señalando, ayúdame a repetir rápidamente, down, así fuerte, 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 down. Y este, up. Once again, please. Up. Ok, perfecto. En este voy va para up, up. Y este va para down, down. Ok, perfecto. Aquí en este door está open, open. Y este door está closed. Closed. Ok. Nuestro amigo Monkey tiene. Este amigo Monkey tiene su book closed. Closed. Y este tiene open. 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 Perfecto. Y dijimos que también hay boxes. Esta box está open. ¿Cómo? Open, open, y este está closed, closed, closed. Ok, perfecto. Y recordemos con este, el elephant es big, repeat, please, big. Y este, el cat es small, small, small. Ok. Ahora allí ayúdame a repetir. El gorila es big. Big. Y el monkey es small. 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 Ok. Ahora con estas balls. Esta ball es big. Big. Y esta es small. 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 Ok, perfecto. Y ahora vamos a repasar este vocabulary que es en español que hace calor, caluroso y frío. Aquí, si te fijas, es un día hot, está caluroso. El boy tiene mucho calor. Y ayúdame a repetir: hot. Hot. Perfecto. Y es aquí donde está este boy, hace cold, está frío. Cold. Once again, please. Cold. Hot. Cold. Perfect. Ahora con este ejemplo, ayúdame a repetir. Si te fijas, esta girl, aquí está este snowing, está nevando. Trae toda su ropa de invierno y ya está cold.
Ya me he repetido. Cold. Y con esta girl está happy, si te fijas también, pero porque está como en una alberca y está hot. 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 Muy bien. Aquí, si te fijas, esta girl, aquí está en la beach, en la playa, con su bathing suit, ¿ok? Y aquí está hot. Está sunny, está soleado, pero está hot. Caluroso, hot. Aquí, si te fijas, también está snowy, está nevando. Hay un snowman. Y aquí está cold. 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 Ayúdame a repetir también en este, por favor. Si te fijas, de este lado está sunny, pero está muy hot. Si te fijas, está muy caluroso, que hasta está sudando la girl. Y déjame repetir. Hot. 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 Y aquí, con esta girl, está sunny. Perdón, es cold. Cold. Muy bien. Y ahora en este ejemplo podemos ver el fire, fire, fuego. Es hot, te quema, está caliente, hot. Y el ice es cold, el hielo es cold, frío. ¿Cómo? Cold, frío, una vez más. Cold. Ok, perfect. Cold. Muy bien. Y nuevamente vamos a ir a repasar a nuestro book, pero ahora nos vamos a ir a la page number, permítanme, en esta 171, que es esta, la 171 de nuestro book. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Dice, use the stickers on page 227 and classify them as hot or cold. Vas a usar los stickers de la página 227 y los vas a poner si son cold o si son hot. Aquí ya están los stickers. Si te fijas, aquí voy a señalar los que son cold con blue. Te fijas, el ice cream, yo lo estoy señalando, pero ya, aquí ya están pegados. Este va con este. Y este, si te fijas, estos son los cold. Cold. Voy a seleccionar el red. La stove, la estufa, puede estar hot. Y también aquí, mira donde están cocinando. Hot. Por eso los puse en red. Tú no los vas a encerrar, tú los vas a circle. Yo para que tú ubicaras que son red, digo que son hot y cold, ¿ok? Muy bien. Y con esta actividad terminamos el día de hoy. Y mañana proseguiremos para terminar la week, ¿ok? Para terminar la semana. Goodbye, boys and girls. Hello, boys and girls, how are you? Today is Friday and it's night. Es de noche, ¿ya vieron? ¿Sí te acuerdas que estamos viendo el day y el night? ¿Sí? Y ya es de noche, night. Pero ayúdame a repetir la day del día de hoy. Dice, today is Friday, May 28 of 2021. Otra vez, today is Friday, May, ¿qué? 28 of 2021. Y ayúdame a repetir. Friday, viernes, me, hey, mayo. Friday, viernes, me, hey, mayo. Once again, please. Friday, viernes, me, hey, mayo. Ok, perfect. Muy bien. ¿Y qué más vamos a hacer el día de hoy? Hemos trabajado mucho toda la semana, ¿sí te acuerdas? Sí. Entonces vamos a repasar rápidamente. Quiero que me ayudes a repasar en estos, que me ayudes a señalar cuál voy está up. ¿Y cuál está down? ¿Cuál boy está up? Up, arriba. Perfect. ¿Y cuál está down? ¿Cuál va para down, para abajo? Perfect. Ahora en esta imagen, ¿cuál está jumping up? ¿Cuál está saltando para arriba? Jumping up. Perfect. ¿Y cuál está saltando para abajo? Muy bien. Perfect. Ok. Ahora, en estos. Quiero que me enseñes cuál monkey tiene su book, su libro open, abierto, open. Ayúdame a decir cuál tiene su libro closed. Closed, cerrado, closed. Perfect, ok. De estos, ayúdame a señalar cuál es big. El elefante es big o el cat. ¿Cuál es big? ¿Cuál es grande? Big. Perfect. Ahora, ¿cuál es small? Small. Perfect.
Ok, muy bien. Ok, de estas dos balls, dime cuál es big, cuál está grande, big. Perfect. ¿Y cuál es small? Ok, perfect. Ahora, en estos, acuérdate de hot y de cold. Hot, donde hace calor. De estos dos, ¿cuál está en un lugar o en un momento que está hot, que está caluroso? Ok, ¿y dónde está cold? Frío, ok. De estos dos, ¿cuál es hot? ¿Con cuál te quemas? ¿Cuál es hot, caliente? Perfect. ¿Y cuál es cold? ¿Cuál está frío? Ok, perfect. Muy bien. Entonces, ¿te acuerdas que estamos en night? Vamos a repasar un poquito este vocabulary. De estos dos, si te fijas, ayúdame a repetir. Day, aquí es de día, day. Y aquí es night. Night. Once again, please. Day. Night. Night. Ok, muy bien. Entonces, ahora que estoy señalando, esta es la moon. La luna en inglés. Moon. Moon. And these are the stars. Estrellas, stars. Y este es el sun. Este ya lo hemos trabajado. Sun. Muy bien. Ahora en este quiero que me ayudes también a decir day. Aquí es the day. Y aquí es night. Night. Ok, once again, please. Aquí es day. Day. Y aquí es night. Night. Once again, please. Ok. Aquí es day. Night. Aquí está el sun. Aquí, moon. Y stars. Stars. ¿Cómo? Stars. Ok, perfect. Muy bien. Entonces ya casi terminamos el día de hoy, esta week. Muy bien. Vamos a trabajar en nuestro book, en la page 174, que es la 174 de nuestro book. Que es esto que estamos viendo aquí. Aquí dice page 174, 174. ¿Y qué vamos a hacer? Dice, draw lines to match the day activities to the sun and night activities to the moon. Las actividades del day al sun, que es este. Y de las de la night a la moon. Ok. Voy a hacerlo yo con yellow, las del sun, las de day, perdón. ¿Sí? Perfecto. Primero todas las del day, las del sun. Aquí estamos observando, si te fijas, la moon y las stars. Eso lo puede ser the day o the night. En la night. Yo en la night voy a utilizar este. Ok. Night. Perfect. Ok. Ahora, go to school. ¿Cuándo vas a la escuela? ¿En el day o en la night? En el day. Perfect. Aquí voy a usar yellow para unir. Perfect. Ahora este. Este es to sleep, dormir. To sleep. ¿Lo haces en el day o en la night? Si duermes una nap, que es una siesta en la tarde, ese no. Cuando duermes todo, así toda la noche, en la night, ¿verdad? Entonces vamos a unirlo a la night. Perfect. Ahora, ¿cuándo to play con tus amigos? ¿Cuándo juegas con tus amigos? ¿En el day o en la night? En el day, ¿verdad? Muy bien. Aquí. Perfect. Ok. ¿Cuándo puedes acampar? Acampar, si te fijas así, tener la fogata y estar así, ¿cuándo? En la night. Repeat. Night. Perfect. Y por último, ¿cuándo puedes así, tener una comida con tus amigos? Si te fijas, aquí está el sun. Es un sunny day. ¿Cuándo? En el day. Repeat. Day. Y los unimos, ¿ok? Si te fijas, aquí terminamos esta actividad del day y night, pero vamos a hacer una más. En la page 136, repite, 136. Ok, dice, draw a picture of your living room. Vas a dibujar una
Va a ser un dibujo, perdón, de tu sala, de tu living room. Aquí lo vas a dibujar lo más bonito que te pueda salir, ¿ok? Lo vas a dibujar muy, muy padre. Tu sofá, tu TV, si tienes televisión o lo que tengas. Y aquí lo dibujas lo más bonito que se pueda, ¿ok? Y con esa actividad estaremos terminando no solamente el día de hoy, sino esta week, ¿ok? Entonces, con esto terminamos y nos vemos la siguiente semana. Goodbye, boys and girls. See you. Have an excellent weekend.